Muy buenas, soy Juanqui, tu experto en ferretería y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno familia, pues como ya teníamos un vídeo en el que mostraba qué es lo que tenemos que tener dentro de nuestra caja de herramientas de casa, pues voy a hacer un vídeo para enseñaros las cajas de herramientas que tenemos disponibles en la ferretería. Y aprovechando que ahora me viene el tirón gordo de material de Stanley, que viene un montón de cajas de herramientas, bueno, pues voy a enseñar casi todos los modelos que tenemos, los que son un poquito más curiosos, pues los enseño un poquito más en profundidad, ¿vale? Y ya, bueno, pues dependiendo de lo que vayáis a meter dentro de la caja de herramientas, pues vais viendo las que os hace falta. Y como siempre digo, pues cuando vengáis a ferretería o vayáis a vuestra ferretería, preguntadle a vuestro experto en ferretería de confianza, ¿vale? Si venía aquí, pues preguntadme, oye, pues voy a meter esto, voy a meter dos redes, voy a meter solo destornilladores, lo quiero como mochila, lo quiero como maleta, bueno, vais preguntando. Y otra cosa que tenemos también como opción nosotros en nuestra ferretería, pues si venís, no tenéis mucha idea de lo que tenéis que tener dentro de una caja de herramientas, no habéis visto mi vídeo anterior de qué es lo que hay que tener dentro de la caja de herramientas, que se perdona, y bueno, pues nos decís más o menos lo que queréis gastar y vamos preparando una caja de herramientas en función del gasto. La verdad que es muy buena iniciativa, siempre intentamos meter lo básico, como lo que enseñamos en el otro vídeo, y ya pues dependiendo del presupuesto pues vamos metiéndole más cosillas. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? ¡Dentro vídeo! Bueno familia, pues he dejado que me rodeen las cajas de herramientas. Como tengo que reponerlas todas, pues las he bajado todas y me he hecho aquí una especie de mercadillo para ir enseñándolo, bueno, más o menos por modelos. Lo primero que quería enseñaros, que lo tengo aquí aparte, que ocupa más sitio, es el trolley, este con ruedas, ¿vale? Este tiene el clasificador arriba, se puede separar el clasificador con la cajita esta de arriba de herramientas. Tenéis aquí un cajón grande y aquí uno más grande aún, ¿vale? Como digo, podéis separar esta parte y así lleváis las cosas menos pesadas aparte. Y aquí, bueno, pues podéis meter los niveles, bueno, los niveles, que vaya a meter si no. Aquí tenemos alguna caja de herramientas, pero sobre todo, bueno, os voy a poner en situación, todo esto que está aquí en este pasillo tiene que entrar aquí. No sé cómo lo voy a hacer, no va a entrar, ya tengo que coger esa estantería, pero bueno. Lo primero que quiero enseñaros, las maletas de herramientas de tela, ¿vale? Los bolsos, ¿vale? Este ya lo conoceréis todos, el típico bolso que os colgáis, vienen reforzados por abajo. Y lo que me ha gustado mucho son las mochilas que han venido nuevas, esta ya la teníamos, que es un poco más pequeña, ¿veis? Esta es la mochila para llevar, pero viene muy bien, viene reforzada por atrás. Ha venido esta, que esta está súper guapa, ¿vale? Viene con ruedas, la podéis sacar de aquí, la lleváis con las ruedas. Y os la quiero enseñar por dentro. Si somos capaces de abrirla entera, ¿vale? Para que veáis cuánta capacidad tiene por dentro. También la podéis llevar colgada, ¿eh? Y esta de aquí, que también está muy guapa. Esto sería en el interior. ¿Veis? Tiene unos broches de seguridad súper guapos. Súper acolchada por detrás, ¿vale? Para colgarla. No sé si luego se verá bien esto. Yo lo estoy viendo un poquito oscuro en la cámara. Tiene un montón de bolsillos exteriores y bastante reforzada. Las cremallera y todo. Y bueno, pues han venido este tipo de bolsos también, que esto es igual, solo que es maletita, ¿veis? Viene, bueno, para los electricistas, para los instaladores, y este tipo de maletas ya las conocíais o ya las teníamos en la tienda. Y bueno, eso como curiosidades. Otra curiosidad, otra novedad que ha venido, esta cajita de herramientas clasificador, ¿vale? Es la primera vez que les viene esta caja de herramientas, creo que es nueva y todavía no sé cómo se abre. Amigo, vale, así sería abierta. Está muy bien, una caja de herramientas pequeñita con mucha capacidad. ¿Veis cómo se abre? Y se cierra con un clic y nos las llevamos. Bueno, estas son las de siempre. Estos son solo cajas con el estuchito. Vais viendo, hay diferentes modelos, pero bueno, más o menos esto ya los conocéis. Estas también son nuevas, vienen con ventanitas en los clasificadores, viene bastante reforzada, IP54 sellado, vale, para el agua. Bueno, como veis tiene una gran capacidad y los cajoncitos, además su cierre, cuidado de estarle,
para subirnos encima, ¿vale? A trabajar. Bastante resistente. Esta es la misma, pero en un tamaño más pequeñito. Aquí tenéis los baúles con ruedas. Este ya lo teníamos antes, pero bueno, a mí me gusta bastante. ¿Veis? Viene con su asa, tal. Y bueno, son de gran capacidad, ¿vale? Esto no tienen cajones dentro, solo tiene un cajón grande. ¿Cuánto habla este chico? ¿Veis? Y para más capacidad todavía, pues ya tenéis los baúles grandes. Esto igual, vienen con el sellado para el agua, ruedas grandes, y dentro lo mismo, no tiene cajones, simplemente es con mucha capacidad. Arcones. Mira, aquí podéis apreciar la junta que lleva para el sellado. Bueno, esto vais en un barco, se os cae el agua y no tenéis problemas. Se viene un clasificador aquí y esto, pero es para gran capacidad. También, si alguno de los que nos veis os dedicáis a la pesca y tal, bueno, que sepáis que hay mucha gente que también las gasta para llevar las cosas de pesca. Tiene su asa aquí, le sacáis y súper cómoda a llevar. Cierre, además tiene para ponerle los candados. Anda, que os la van a robar. Y bueno, le podéis poner otra encima, le la podéis amarrar con pulpos, que para esto son los enganches estos. La podéis amarrar con una cincha y le podéis llevar otra caja de herramientas encima, o las cajas de las herramientas eléctricas las podéis llevar encima puestas. Bueno amigos, ahora voy a hacer un vídeo de estos rápidos que me gustan a mí tanto de... a cámara rápida, pero bueno, aquí tengo todo esto puesto y ya cerramos el vídeo. Familia, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero, como siempre, que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más de ferretería. Bueno, esto no es muy de aprender, pero veis modelos nuevos. Seguramente algunos no conocíais algún tipo de estas cajas de herramientas, sobre todo las que han venido nuevas, no las conocía ni yo. Y bueno, como ya os dije al principio del vídeo, ved el vídeo sobre qué hay que tener dentro de la caja de herramientas, ¿vale? Aquí en la parte de arriba os va a salir el enlace al vídeo y bueno, pues ya sabéis que, ya sabiendo lo que tenemos que tener dentro de la caja de herramientas, pues ya sabéis qué caja de herramientas tenéis que venir a comprar. Lo que os he dicho antes, venid y pedir asesoramiento a vuestro experto en ferretería.
Nada más, dadle al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no estás suscrito y, como siempre os digo, seguidme en las redes sociales, Facebook e Instagram, sobre todo Instagram, que es donde voy metiendo todos los días pues las novedades de la tienda, en los stories, en las publicaciones, y así estoy un poquito más loro de la ferretería. Nada más, familia, nos vemos en el vídeo de la semana que viene y recordad, soy Juanqui, vuestro experto en ferretería. ¡Hasta luego!